salón y le dice el maestro a los niños: a ver, niños, la tarea de mañana va a ser cómo describen un país. ¡Órale, qué loco! ¡Qué loco, ¿no? Entonces llega Pepito con su papá y dice: oye, papá, ¿qué onda? ¿Cómo describe papá? Siéntate, apunta. Mira, mi papá, apunta, cabrón. Mi papá es el gobierno, porque es el que da el dinero y mantiene. Mi mamá es la ley, porque es la que pone el orden. Mi abuelita es la prensa. Anda metida en todos pinches lados. Chismos. Tú eres la juventud. Yo soy la juventud. Mi hermanito es la esperanza del país. Ese es. Ok. Suena un teléfono, contesta. Bueno, sí, estoy trabajando, cabrón. Ahorita te. Tal vez. Entonces, ya, total, se van a dormir. Y de repente, pues, el niño Pepito se para en la. Oye ruidos. Ah, pero me faltó uno, perdón. Ah. Una, dos, tres. Perdón, entonces va y le dice. Ya lo quise componer, pero bueno. Es que cuando está ahí en el pinche pedo, le dice: tu mamá la ley, tu abuelita la prensa, la muchacha es el pueblo, porque es el que hace el trabajo duro. Okay. La muchacha, tú eres la juventud y tu hermanito la esperanza del país. Ok. Y en la madrugada oye ruidos, Pepito. Se para. Va al cuarto de la sirvienta y el papá. Trácatelas a la sirvienta. No, ¿sí? Entonces se echa a correr con la mamá, ¿no? Para decirle, y abre la puerta y la mamá que tona. Se va con la abuelita y la abuelita viendo la tele. Entra al cuarto del hermanito y el hermanito con el pañal. Cagadísimo. No, güey. O sea. No, sí, mira. Ya estoy entendiendo. O sea, el gobierno se chinga al pueblo. La ley está dormida. La prensa está haciendo pendejadas. La juventud desorientada. Y la esperanza del país hecha mierda. ¡Ese es el pinche país! ¡Puta, me pegué para siempre!